Este fue un lunes negro en los mercados financieros internacionales. La Bolsa de Valores de Japón, el índice Nikkei, encabezó el desplome con una caída de 12.4%. Arrastró a otros mercados. Las bolsas europeas se fueron en picada a niveles no vistos desde marzo del año pasado. El pánico financiero fue generado por los recientes datos macroeconómicos de Estados Unidos relativos al empleo. El viernes pasado se dio a conocer ese informe sobre el poco crecimiento de la contratación de trabajadores. La tasa de desempleo alcanza 4.3%, es el nivel más alto desde octubre de 2021 en plena pandemia. Hay incertidumbre sobre una posible recesión en la economía estadounidense. Este nuevo retroceso borró las ganancias obtenidas en Wall Street durante los últimos 3 meses. El pavor también se apoderó de las grandes empresas tecnológicas consideradas las reinas del mundo financiero. Hablamos de Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, Meta y Tesla, llamadas las 7 magníficas. Perdieron en conjunto 520 mil millones de dólares. Pánico en las bolsas mundiales por temor a una recesión en Estados Unidos. En Nueva York, el índice tecnológico Nasdaq de Wall Street se desplomó un 6.3% en la apertura, mientras que el S&P 500 cayó un 4.2% y el Dow Jones un 2.7%. Más temprano, los principales índices europeos cayeron alrededor de un 3%, mientras que el Nikkei de Tokio se hundió más de un 12% en su peor día desde la crisis de Fukushima en 2011. Taiwán cayó más de un 8% y Seúl más de un 9%, mientras que las bolsas chinas tuvieron descensos más moderados, en torno al 2%. El detonante del desplome bursátil fue un informe sobre el empleo en Estados Unidos publicado el viernes, que mostró que la tasa de desempleo de 4.3% alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2021. A raíz de esa publicación, los rendimientos de la deuda pública cayeron con fuerza, lo que hace presagiar que la Reserva Federal estadounidense podría recortar sus tasas más drásticamente de lo esperado. Esa previsión precipitó a su vez la subida del yen frente al dólar, que también se vio impulsada por intervenciones del Banco Central japonés en el mercado de divisas. En el mercado de las obligaciones, los tipos de interés de la deuda pública en Estados Unidos caían a su nivel más bajo en más de un año para las tasas a 10 años, lo que refleja un mayor interés en este tipo de inversión más segura. El presidente de la República aseguró que la situación internacional no afectará tanto a México. Hay margen de protección porque existen reservas suficientes para resistir un poco más. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego somos vecinos de Estados Unidos, pero nosotros podemos resistir un poco más por dos razones. Una, tenemos reservas suficientes, récord del Banco de México. Y lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio el peso se ha apreciado, se fortaleció el peso. Se refiere al presidente que hay más de 200 mil millones de dólares para soportar en términos de reservas cualquier vaivén. La próxima presidenta de México se pronunció en los mismos términos. Reconoció que el impacto en los mercados llega a México en un entorno de finanzas sanas. Claudia Sheinbaum señaló la importancia de mantener la creación de empleos y las inversiones. Pues todavía no nos adelantemos. Vamos a esperar el impacto de lo que ocurrió ahora. Vienen también las elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre. Entonces no podemos plantear ya que hay recesión o que viene una recesión. Nosotros estamos preparados y nos estamos preparando para cualquier escenario. Lo estamos trabajando de manera muy responsable con el secretario de Hacienda.
Mire, le voy a dar una idea de los numeritos financieros. En la sesión de este lunes, la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió a la par que la mayoría de los mercados internacionales, cerró con una baja de 0.89%. Al inicio de la jornada había caído con fuerza. Logró recuperar algunos puntos, sin embargo, no fueron suficientes. La de hoy fue la cuarta jornada consecutiva con pérdidas. Tras un día complicado, el peso mexicano cerró la sesión de hoy en promedio de 19.14 por dólar. A la venta, al menudeo, está en 19.53. La noche del domingo, el tipo de cambio llegó a dispararse hasta los 20 pesos con 21 centavos, nivel no visto desde septiembre de 2022. Y después de la tormenta parece regresar la calma. Hace un rato, la Bolsa de Valores de Tokio, de Japón, el índice Nikkei, abrió la jornada del martes con una ganancia de 10%. Con uno, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, le entiende muy bien y nos va a explicar con pesos y centavitos exactamente qué fue lo que ocurrió. Hola, Luis Miguel, bienvenido, buenas noches. ¿Por qué tanto pánico en los mercados? ¿Qué sobresalto? Esto fue, digamos, colocarnos al borde de un abismo que podía haber sido muy profundo. Bienvenido. Totalmente. Buenas noches. Lo que tenemos como principal factor, y hay que ponerle atención en las próximas semanas, es la debilidad de la economía de Estados Unidos. La probabilidad de que caiga en recesión está creciendo y probablemente la pregunta, Pepe, es si va a tener una recesión severa o una recesión leve. De esa respuesta, es decir, qué tan severa es la recesión, dependerá qué tanto nos podemos sentir tranquilos. Creo que los mercados nos están dando avisos, pero no le pongamos tanta atención a un día en particular de los mercados, sino a la tendencia general. Efectivamente, México tiene reservas, tiene un tipo de cambio que se sobrevaloró en el sexenio, pero dependemos mucho de la economía de Estados Unidos para crear empleos, para todo lo que tiene que ver con el sector turismo, manufactura. Eso es lo que los mercados, es lo que hace gritar a los mercados, y lo importante es lo que pasa en la economía real y los avisos que los mercados nos están dando. La situación sigue siendo, sin embargo, tensa. Hemos visto, y una manera de apreciarlo directamente es el tema de la cotización del peso mexicano frente al dólar. Hubo fluctuaciones, ciertamente. Llegamos incluso a rebasar la barrera de los 20 pesos por dólar. Sin embargo, el cierre muestra un comportamiento un poco más favorable a la moneda mexicana sin que podamos cantar victoria. ¿Crees tú que lo ocurrido este lunes tendrá tiempo todavía? ¿Se prolongará más tiempo en cuanto a términos de incertidumbre financiera? Sí, la propia presidenta electa nos dice, nos recuerda, vamos a tener mucha volatilidad de aquí a noviembre, porque en noviembre elige Estados Unidos presidente, pero yo diría en el caso mexicano hay que poner mucha atención a septiembre con la agenda de reformas en el legislativo. La volatilidad del peso mexicano empezó en junio 3 y yo te diría que hay muchas razones para decir que si termina será hasta después de la elección de Estados Unidos. Yo auguro de aquí a primera semana de noviembre muchos brincos, algunas veces para arriba, otras veces para abajo. Quizá, Pepe, nos malacostumbramos a tener un tipo de cambio tan sobrevalorado en el rango de 17, 16.90, 17.20, y tendremos que acostumbrarnos a un nuevo nivel del tipo de cambio más en el rango de 18.50, 19.50. Pero sí, esto por supuesto no nos puede decir que podemos sentarnos y cruzar los brazos porque la situación sigue siendo incierta.
bien dice el presidente de la República, tenemos cómo resistir porque hay reservas suficientes. Sin embargo, también hay inquietud. ¿Esto beneficia a los exportadores o perjudica por igual a los compradores de dólares que a los exportadores mexicanos? Es una buena noticia para algunos sectores de exportación que traían la soga al cuello. Uno piensa, por ejemplo, Cámara del Vestido, Cámara del Calzado, algunos exportadores agroalimentarios van a tener mejores condiciones para operar. Pero del otro lado, Pepe, hay que recordar que empresas muy endeudadas en dólares, pues literalmente están con el Jesús en la boca. Solo recordar, Pepe, el segundo trimestre Pemex perdió 256 mil millones de pesos y en su propio informe una de las razones que dio para pérdidas tan abultadas era la depreciación del peso y el golpe que daba esa depreciación a una empresa muy endeudada en dólares. Entonces yo diría, le ayuda a los exportadores, pero le hace mucho daño, le quita oxígeno a empresas que tienen deudas abultadas en dólares, la primerísima de esas Pemex. Las reformas del Plan C propuestas por el presidente de la República a discutirse ya, pronto, muy pronto, en la próxima legislatura, a partir del 1 de septiembre, contribuyen también a la incertidumbre, ya viéndolo solamente desde el punto de vista local, no con el entorno internacional. Claro que sí, y no es que uno tenga que adivinar, vamos viendo cómo el mercado cambiario ha reflejado cada uno de los momentos significativos relacionados con las reformas. Cada vez que hay un anuncio, digamos, de la clase política morenista de que las reformas en el Plan C van casi como las mandó el presidente en febrero, el tipo de cambio refleja en forma de depreciación ese nerviosismo. Creo que el movimiento de los mercados, no el de hoy en particular, sino lo que hemos visto en las últimas 8 o 9 semanas, debería llamar a cierta prudencia de parte del legislativo, a decir, el mercado tiene algo que decir, podrán decidir no oírlo, pero no podrán hacer como que el mercado no está hablando o los mercados no están hablando. Luis Miguel, te agradecemos mucho, como siempre, la oportunidad de poder escuchar tu comentario, tu análisis compartido con la audiencia de Uno TV Noticias. Con mucho gusto. Buenas noches.